Termino. El texto lo tenéis por escrito y a mí me interesa ahora más que nada la discusión. Hemos comprobado que muchos profesionales de atención primaria no controlan el tiempo, no saben controlar el tiempo, no saben controlar la incertidumbre. Hay una confusión. Se cree que la característica básica de la atención primaria es la promoción y la prevención. Ese es un tema que ha ocupado los últimos tiempos de la doctora Starfield, Bárbara Starfield, que es muy conocida en Brasil, de Iona Heat, que es presidente actual del Royal College of General Practitioners en el Reino Unido y el mío. La buena atención primaria tiene como subproducto buena prevención, buena promoción de la salud, porque conocen muy bien la cultura de las personas, de las familias, de la comunidad. Característica de atención primaria es dominar la incertidumbre. Es muy importante. La mayor parte de los problemas que vemos en atención primaria se resuelven solos. Me duele la cabeza hoy, no sé por qué, mañana no me duele. Caso resuelto. Tengo gripe hoy. Gripe. Se resuelve sola, en 7 días. Con medicación se resuelve en 1 semana. Que en España es lo mismo. Y creo que en Brasil también. Algunos casos no se resuelven solos. El dolor abdominal, que no es una apendicitis, muchas veces se resuelve solo. Si es apendicitis, no. ¿Y cuándo es el dolor abdominal apendicitis? ¡Ah! Esa es la función de la atención primaria. Control de la incertidumbre. Segunda cuestión importante, y con ella termino. En el mundo en general, pero en atención primaria fuerte, podríamos decir Dinamarca, Holanda, Canadá, la provincia de Ontario, los tiempos de atención a los pacientes son alrededor de 10 minutos. Con 10 minutos es suficiente. Hay estudios epidemiológicos que demuestran que el médico hace las primeras hipótesis diagnósticas en los primeros 10 segundos. Conforme anda el paciente, yo ya sé si está muy malo, ¿sí o no? Si conozco al paciente, en los primeros 10 segundos se establecen las primeras hipótesis diagnósticas y a partir de los 8 minutos, normalmente, el buen profesional tiene un diagnóstico en la cabeza que cambia poco. No podemos aspirar a tiempos de media hora y de una hora. Porque si aspiramos a eso, se lo negamos a otros pacientes. Y eso es lo que hemos comprobado, que las unidades básicas en muchos casos están llenas de lo que llamamos nosotros en España ocupas. Ocupa es un movimiento social muy interesante de gente joven que ocupa edificios abandonados, son jóvenes, y lo ocupan y establecen actividades. ¿Se entiende lo que es un ocupa? Pacientes ocupas son los que manejan bien los tiempos del centro de salud, los que se adaptan a que venga dentro de un mes y viene dentro de un mes. El paciente que le decimos venga dentro de un mes y viene, no nos necesita, porque está muy bien organizado. El paciente que nos necesita es el que le decimos venga dentro de un mes y no viene. Ese es el que nos necesita. Al no manejar la incertidumbre, al no manejar los tiempos, al permitir que la estructura esté organizada para unos pacientes ocupas, que suelen ser crónicos, estabilizados, buenas personas, podríamos decir. El sistema cumple fuertemente lo que se llama ley de cuidados inversos. Uno de los principios fundamentales del SUS, antes de hacer la visita, estudiamos un año en casa el sistema brasileño. Uno de los principios fundamentales del SUS es equidad. ¿Es así? Equidad puede ser horizontal o vertical. Horizontal. Todo el que tiene la misma necesidad recibe la misma atención. Viva en la selva, sea rico o sea pobre.
a la misma necesidad la misma atención. Y equidad vertical es a mayor necesidad, mayor atención. Esos dos tipos de equidad en muchos casos no existen. Se cumple rigurosamente la ley de cuidados inversos, que dice: cuanto más necesita un paciente, menos recibe. ¿Sí? Coma. Y cuanto más se orienta al mercado privado, más se cumple. Bueno, pues ya he terminado. Abrimos preguntas porque a mí me parece que... Bien. En mi opinión, naturalmente, y en la de Mercedes, los que saben más de Brasil son los que están aquí. Tienen un sesgo, ¿eh? Los que están aquí tienen un sesgo. Son brasileños. ¿Ah? ¿Hay alguien que no sea brasileño? Son brasileños. Y además trabajadores del SUS. Con lo cual no tienen independencia emocional. Hay que tener una cierta... Se llama en medicina, se llama distancia terapéutica. Que eso también no la hemos visto a veces. A veces la amistad con los pacientes es excesiva. Lo hemos visto. Tiene que haber una cierta distancia. Tiene que haber una cierta distancia terapéutica, porque si no, yo no doy unos puntos como debo darlos. Así que está abierto al turno de preguntas. Hay cosas muy interesantes. Si me preguntáis, yo diré más, y si no me preguntáis, diré menos. Cada uno que pregunte, con nombre y apellidos, ¿se atreve alguien a romper el hielo, que es lo más doloroso? ¿Alguna mujer inteligente? ¿Hay mujeres inteligentes? Bueno, muchas, en Brasil muchas. En Brasil muchas. Machista. Solo en broma. ¿No? Por ejemplo, un déficit que vivo es un déficit de conocimiento. En España hay un programa muy interesante que se llama Atlas de variabilidad de la práctica clínica. ¿Se entiende el concepto? Atlas de variabilidad de la práctica clínica. Y se ve si en una ciudad se opera más de apendicitis o si en una ciudad se prescriben más psicofármacos. ¿Se comprende? Y se compara. Los que lo llevan son básicamente salubristas, preventivistas, e insisten que muchas veces la variabilidad no expresa variaciones en geografía, cultura, sino ignorancia. ¿Se entiende lo que es ignorancia? Ignorancia de hechos científicos. De hecho, nosotros llevábamos una lista de cosas científicas que creemos que son importantes. Por ejemplo, la navaja de Ockham. ¿Qué es la navaja de Ockham y por qué es importante en la práctica clínica? Por ejemplo, el concepto de MIPSE, mortalidad innecesariamente prematura y sanitariamente evitable. Por ejemplo, el concepto de Paradox of Health, paradoja de la salud, de Amartya Sen. Por ejemplo, eso era en teórico. Pero, por ejemplo, ¿por qué un médico, una enfermera, tiene que tener un imán? ¿Un imán? ¿Un imán? ¿Imán? ¿Sabe lo que es imán? Sí, un imán. ¿Por qué hay que tener un imán en un centro de salud? Un imán no es dinero, ¿eh? Cuesta muy poquito. ¿Por qué hay que tener superglue? ¿Superglue? Hay que tener superglue en lo... Claro. A questão dos programas verticais, das ações verticais. Só mencionar que este auditório se chama Walter Lezer. Walter Lezer foi o secretário de saúde de São Paulo. Foi ele quem criou este instituto. E foi ele quem, em 1970, portanto, se transformou. Ele verticalismo de lepra, tuberculose, estracoma, em programas
por la primera vez en Brasil creó una red de centros de salud que tenían programas horizontales integrados. Entonces, destruyó todos los programas verticales y los transformó. Pero esta es una lucha que permanece hasta hoy. Pero nosotros estamos en un auditorio que lleva el nombre de quien por primera vez hizo esta propuesta y la implementó parcialmente, no totalmente, pero es bueno que se sepa que hace 30, casi 40 años que perseguimos este objetivo. Al menos nuestro conocimiento teórico sobre la producción brasileña científica es excelente. Para dejar claro las cosas, en toda América, el único país que dedica el 1% de su Producto Interior Bruto a investigación en salud es Brasil. El único. Y la producción científica de Brasil es extraordinaria, increíble, en salud. Pero esa es la teoría. Después nosotros asistimos a centros de salud donde el lunes, segunda feria por la mañana, son embarazadas sanas. El segunda feria por la tarde son domicilios. Tercera feria por la mañana, hipertensos. Tercera feria por la tarde, diabéticos. Pero es absurdo. Es muy ineficiente. Porque la madre embarazada viene con el niño, pero el niño sano no es hasta sexta feria por la mañana. Luego tiene que venir primera feria por la mañana para su tripa y tiene que venir sexta feria por el niño. Y además es hipertensa. Y entonces tiene que venir segunda feria por la tarde, con lo cual la enferma está girando alrededor del sistema sanitario. ¿Se entiende? Nosotros lo hacíamos, la visita era muy, muy, muy bonita. La visita era muy, muy bonita. Porque visitábamos el centro a las 7 de la mañana, primero una reunión general, después veíamos consultas, después veíamos domicilios, después veíamos reuniones. Y a las 4 de la tarde hacíamos una reunión general en la que explicábamos lo que nos había llamado la atención en positivo del centro y en negativo. Y asombrosamente, aunque éramos muy duros, generalmente nos aplaudían. Aplaudir, lo cual para nosotros era una sorpresa porque éramos extranjeros, habíamos visto cosas que no debían ser, y sin embargo reconocían que lo que decíamos era cierto. Y uno de los ejercicios que hacíamos muchas veces era este. Este es un sistema sanitario que está centrado en el paciente, en la familia, en la comunidad. A mí hoy soy prostituta, porque hemos estado también con prostitutas. Me duele la espalda y vengo al centro de salud. Generalmente no voy nunca al centro de salud, porque cuando yo trabajo el centro de salud está cerrado y cuando yo duermo está abierto. Me atienden en el momento por el dolor de espalda. Me hacen esperar 5 o 10 minutos, un cuarto de hora, lo que es lógico. Vaya a tomar un café que dentro de 20 minutos le atendemos. Me atienden por el dolor de espalda en el momento. Y además me dicen, pero usted no se ha hecho un preventivo, un Papanicolau hace 3 años. No. Ahora mismo se lo hacemos. ¿Sí? Y hace 5 años que no se ha tomado la tensión. Y usted empezó a vacunarse de hepatitis B, pero no continuó. Ahora mismo le ponemos hepatitis. Pero usted es diabética. Ahora mismo le vemos el fondo del ojo. En uno de los centros de salud que visitamos, Telesaúde había mandado una máquina de fotografía digital, ¿se entiende? Con un adaptador que permite hacer fotografía del fondo de ojo y verlo en el ordenador. Nadie sabía utilizarlo ni para qué servía. No es falta de dinero, es el cómo. Así que a la paciente se le hace, ¿se entiende? Y dice, y además tengo aquí unas verrugas que con los clientes muchas veces sangran. Oh, una verruga se la quitamos en 1 minuto. Aquí tenemos una crema mágica con lidocaína, que la tienen casi todos los centros,
crema con lidocaína, se da en 10 minutos anestesia, se coge una pinza, unas tijeritas pequeñitas y se quitan las verrugas. Y la mujer se va a su oficio contentísima de tener el SUS. Situación normal. Me duele la espalda. ¿Ah? No, ha llegado fuera de la hora. Ya no hay acogimiento a pronto atendimiento. Pero quiero hacerme una citología. ¿Ah? A ver. Dentro de un mes a las 2 de la tarde. ¿Sí? Mi vacuna. ¿Ah? ¿Se comprende? Y entonces la paciente, además, tiene que ir a un servicio especializado. En vez de estar la paciente aquí quieta y todo gira a su alrededor, el médico, la enfermera, la paciente es la que empieza a girar y va, y viene, y vuelve. ¿Se comprende la diferencia? Algunas veces es muy doloroso, porque esto lo vimos, pero también vimos que por cuestiones del acto médico se niega asistencia en la selva profunda, porque el acto médico lo prohíbe. Muy cerca, en Perú, con la misma selva, no hay acto médico que lo prohíba. Y quien puede hacer una cosa, sea odontólogo, sea agente de salud, lo hace. Y el sistema lo respalda, porque son la vida de las personas. Si las ideas teóricas y aun prácticas de algunos centros son excelentes, hemos visto cosas, en fin, increíbles, ¿no? Hemos visto un domicilio, por ejemplo, a personas sin ninguna documentación, que fueron tratadas con dignidad, respeto, se abrió historia clínica y todos los demás problemas administrativos se dejaron para después, pero se hizo lo que debía en domicilio por un paciente y una enfermera que no eran de su microárea, eran de otro área porque estaban ausentes. Eso lo hemos visto como un producto increíble de lo que puede ofrecer el SUS cuando el SUS lo ofrece. Meu nome é Lucy Meire e eu faço mestrado aqui no Instituto. Eu sou dentista e eu sou gerente de uma unidade básica de saúde no município aqui próximo. A minha pergunta é se o senhor viu diferenças grandes entre as regiões do Brasil nessa visita. E a minha percepção é que há diferenças grandes na média e na alta complexidade, mas na atenção básica os problemas são muito parecidos, tanto num posto de saúde em São Paulo, como, sei lá, em Belém, que não conheço. Talvez eu acho que muito... E como o senhor fala que não é falta de dinheiro, para mim fica que é muito falta de gestão, né? Ou se é o profissional mesmo que... da ponta que precisa organizar essas coisas e fazer. E outra dificuldade que eu tenho no meu trabalho, que eu sinto grande, é de ter médicos generalistas para completar as equipes de saúde da família. Eu tenho 5 equipes na minha unidade, 2 estão sem médico há mais de 1 ano. Então, e também um médico que entenda o sistema, que entenda como funciona, até ele conseguir entender, porque ele vem com uma prática diferente, né, de consultório. É difícil trabalhar em equipe, dividir, elaborar projetos terapêuticos para as famílias, até pegar esse modelo demora um pouco e às vezes depois que está bem acostumado vai embora e a gente tem essa dificuldade. Sim, sim. Há 3 questões aqui muito interessantes. Los problemas son comunes en el mundo entero. Los problemas son comunes en el mundo entero en lo básico. Nosotros cuando hacíamos las visitas teníamos ya una expectativa de lo que íbamos a ver. Por ejemplo, los domicilios, la atención a domicilio es muy defectuosa en el mundo entero. Los médicos, las enfermeras, los ACS no trabajan bien a domicilio. Vimos cosas horribles en domicilio, horribles. Un paciente que visitamos a domicilio, con paraplegia, relativamente bien organizado todo, hasta que al final el paciente, cuando nos estábamos despidiendo, querría algo para vómitos.
¿Por qué? Oh, doctor, porque llevo 3 días vomitando. Entonces no ha tomado la medicación. No, doctor, no he tomado la medicación porque estoy vomitando. Paciente tuberculoso resistente. Paciente encamado a domicilio con una paraplejía que solo puede expresarse con movimiento de los ojos. ¿Se entiende? De los párpados. Nunca le había ido a visitar su médico. Nunca. Así que algunas cosas son comunes, otras no. Hay una cierta cultura que yo creo que por eso la atención primaria tiene que tener una cierta flexibilidad. No puede ser atención primaria única para Brasil. No puede ser. No son igual las favelas que las casas de los ricos. Y hay que prestar atención primaria a todos, favelas y ricos. Segunda cuestión. Y por eso he sacado, esto es el billetero, ¿sí? Donde llevo el dinero. Estos son 50 reales. Muchas veces se los daba a la gerente. 50 reales para que usted pueda gastar dinero en alguna cosa. Porque muchos gerentes no tienen un solo real para poder decidir. No tienen la menor autonomía. Hay una cultura de la desconfianza. El sistema de información que la gerente tiene no le permite cambiar decisiones a su centro de salud en el momento. Tienen que venir de arriba. Pero entonces, ¿para qué queremos gerente? ¿Para que sea una especie de subordinado? Los gerentes tienen que profesionalizarse, no pueden depender de la política. Tienen que aplicar la política que cada secretario quiera, pero la aplican con sus conocimientos profesionales. No cambian por ser de otra profesión. Y los equipos necesitan generalistas. Un médico oftalmólogo puede ser enseñado a ser generalista en meses. Una enfermera de hospital de quirófano puede ser enseñada en meses a ser generalista. Y ahí se necesita una flexibilidad, la hemos visto, ¿eh? En las áreas rurales hemos visto a enfermeras muy resolutivas, ilegalmente resolutivas, con peligro de terminar en la cárcel. Pero sus pacientes lo necesitan, ellas suturan y atienden partos. Porque si no, son muertes. No pueden decir que no. Habría que formar mucho más a los ACS, a las enfermeras, a los médicos. Habría que hacer un programa de formación acelerada para que tuvieran lo que llamamos polivalencia. Polivalencia es que el mismo profesional atiende a la embarazada, le quita la mancha que es un nevus y lo manda a la biopsia, hace una ecografía, pone una vacuna, sabe cómo aconsejar la alimentación de un niño, polivalente, hace ginecología, traumatología, hace todo al tiempo, el mismo profesional, sea ACS a su nivel, sea técnico, sea enfermera, sea médico. Se necesitan profesionales polivalentes. La otra cuestión por la que muchas veces los equipos no funcionan, aquí en Brasil, muy peculiar de Brasil, es porque hay muy poca persistencia en el mismo puesto de trabajo. La mayoría de los médicos y muchas enfermeras están un año en un centro de salud y después se cambian. Los contratos son muy malos y ligan muy poco la profesión a la comunidad. Hay un discurso continuo de la comunidad. Es una especie de diosa, la comunidad. Pero es como una diosa, hay que mantenerla lejos. Cerca es peligrosa. Sí. Sí, sí, porque claro, cuando empiezo a tener amistad con la comunidad, me voy. Me cambio. En conocer una comunidad, nuestros cálculos, es como mínimo un año. Empezar a conocer a la comunidad, las familias, la cultura. La mayoría de los médicos cambian continuamente. 1 año, 2 años y se van. Las enfermeras también. Si no hay continuidad, no puede haber atención primaria. Porque la atención primaria es conocer profundamente a las personas.
entender sus creencias, sus criterios, sus miedos, su cultura local y adaptar el conocimiento científico de salud pública, clínica, a las necesidades de esa comunidad. Si yo me voy, estoy diciendo que no creo en la comunidad con los pies, que es como votamos. Los ciudadanos no votamos echando el voto, los ciudadanos votamos con los pies. Nosotros decimos en el texto, sobre todo los médicos y enfermeras, pero también farmacéuticos y odontólogos, muchos caen del cielo en el centro de salud, en paracaídas, a las 7 de la mañana, intentan no pisar esgoto fuera. Nosotros lo pisamos mucho, ¿eh?, cuando vinimos. Les da asco. Solo un día a la semana con carro, avisos a domicilios, y se van en cohete por la tarde antes de que se ponga el sol. Hay un miedo tenebroso a las tinieblas. No es Brasil mucho más peligroso que algunas zonas de Madrid, quiero decir, y sobre todo como hemos elegido atención primaria, y ser profesional de atención primaria es una actividad de riesgo. ¿De riesgo? Pero eso lo hace bonito. Porque es de riesgo, es muy bonito. Porque si no quieres riesgo, vete al hospital, que allí se está muy tranquilo, encerrado en tu mundo. Yo quiero tener el riesgo de tratar con la gente normal. El peligro de que me quieran o que me maten. La dificultad de... Y ya para terminar, solo porque es odontóloga y no he dicho nada de la odontología es una sorpresa. En casi ningún país del mundo hay odontología de la calidad que hay en los centros de salud brasileños. Es increíble. Positivo, negativo. Prácticamente no hacen nada más que prevención. Todo lo demás lo encaminan. Ya aprendimos la palabra encaminado. Un médico nos hizo reír con el au, la especialista, au, el médico perro, el médico can, médico, porque encaminan. No puede ser, teniendo la odontología que hay, y en Brasil en algún sitio ya lo hay, se pueden hacer implantes. Exige asepsia, exige que el personal auxiliar haga lo que hace ahora el odontólogo. Porque hay lo que llamamos una cadena de incompetencia. ¿Se entiende? Cascada de incompetencia. El agente comunitario de salud no lo hace porque yo antes lo hacía, pero ahora ya no lo hago. El técnico no me dejan. La enfermera, el consejo no deja. El médico, acto médico. Y finalmente, el paciente, para cosas tan elementales como una espirometría. Espirometría, sople, termina en el neumólogo. Pero si se puede enseñar a un ACS a hacer espirometrías y el aparato lo interpreta, dice obstructivo, dice restrictivo, ¿cómo es posible que establezcamos la odontología que existe y es una maravilla? Debería ser más resolutiva, con prudencia, quizás con algún incentivo. Gracias por las preguntas.